Egunon, de Nori, buenos días a todos y mil gracias por haber venido a la convocatoria. Mila esker, gaur gurekin izateagatik, mila esker de Nori. Ongi etorri, biozientziak Gipuzkoa Fundazioaren inguruko aurkezpen ekitaldi honetara. Fundazio hau Gipuzkoako Foru Diputazioaren eta Kutxaren arteko ekimen bada. Duela urte batzugia abiatu ginen eta iaz berrindartu genuen egitasmo hau helburu berdinarekin. Gipuzkoa erreferente bat bihurtu nahi dugu biozientzian arloan eta asmo eta helburu horren zehaztasun gehiago eman nahi ditugu gaur. Arbide, dorre hauetan du egoitzak fundazioa. Eta hemendik bai biosasun sektoreari bultzada eman, baita enpresa ekimenak garatzeko tresna baliogarriak bultzatu nahi ditugu. Guzti hori ikerkuntzan bikaintasunaren kultura bat txertatu nahian noski. Decía que la presentación que hoy compartimos con vosotros es una apuesta conjunta de la Diputación Foral y Kutxa Fundazioa, que concluye que contribuye al desarrollo del sector biosanitario desde la acción, identificando proyectos empresariales ligados a las biociencias y ayudando a esos proyectos a llegar al mercado a través de la aportación de recursos financieros y desarrollo de acciones de sensibilización y divulgación. Todos decimos y siempre repetimos que la ciencia, la investigación tecnológica y la innovación son, en este siglo XXI, la base del desarrollo empresarial y forma parte fundamental de los pilares del avance de cualquier territorio. Y su impulso es uno de los principales objetivos que perseguimos en esta fundación. Por eso, además de impulsar una cultura que fomente la excelencia en la investigación, la transferencia tecnológica y el desarrollo empresarial, se buscará sensibilizar a la población sobre la importancia del sector biosanitario en Gipuzkoa con el objeto de incentivar nuevos proyectos empresariales ligados al ámbito biosanitario que contribuyan al bienestar de las personas y generen nuevos empleos de calidad en el territorio con empresas de futuro. Además de esta presentación, también vamos a tener la oportunidad de conocer los últimos retos y también espero los logros de la investigación en cáncer. Como saben, desde Kutxa venimos actuando desde hace muchos años en el campo de la prevención y tratamiento de esta enfermedad a través del oncológico. Lejos de estar instalados en la autosatisfacción, sería un desastre, creemos de veras que nuestro papel actual es el de impulsar los proyectos de investigación y convertirlos en una oportunidad de desarrollo y de bienestar social, una oportunidad de futuro para nuestro pueblo, pero también económico, que a su vez nos permita mantener e impulsar nuevas iniciativas investigadoras. Ikerketaren bideari irtenbide bakarra ikusten diogu. Proiektu baliogarriak eta errentagarriak sortzea eta hauen etikinekin beste egitasmo batzuk martxan jartzea. Beraz, espero dugu gaurko jardunaldi hau interesgarria izatea guztiontzat. Berrirore mila esker gurekin izateagatik. Mil gracias de nuevo por haber asistido a esta presentación. Egunon guztioi, eta eskerrik asko, ekitaldi etortzeagatik. Nik esan behar daukat hasteko ekitaldi hau eta ekitaldi hau oinarritzen duen ekimena niretzako bereziki pozgarria dela. Bereziki pozgarria da, ze bakizue pertsona bakoitzak edukitzen ditu bere obsesio txikiak, ez? Bere temak, bere buru gorkeriak, eta Gipuzkoan biozientzien sektorea estrukturatzeko behar hori, zan nik azteneko urte luzeetan neukan obsesio bat. Obsesioa zan, hain zuzen ere, ikuste genuelako guztiok sektore potentea zala, eragile asko zeudelako, ezagutza ikuspegitik, zentro teknologikoak, ikerketa zentruak, ospitaleak, osasun inguruko guneak, enpresak,
oraindik ere txikiak, baina bazeuden hor sortzen ari zirenak, unibertsitatea, hemen zagoela azkenean ekosistema bat, eta ekosistema horrek aukera handiak zauzkala. Eta guk beti esaten genuen, ni egon nintzen, gure taldearekin egon ginean, 2007 eta 2011 artean diputazioan, Foru Aldundian. Gero lau urte oposizioan, da berriro itzuli gara 2015. Eta garai hartan esaten genuen, ekosistema hori indarra hundikoa zala taifan erreinu bat, ez? Alegia, berak nukleo bakoitzek zeukala bere potentzia, baina ez zegoela kooperazio horik, edo ez zegoela elkarlan handirik. Eta orduan, zailtasun handia zeukala garatzeko etorkizunari begira. Beraz, gu sortu genuen garai hartan ja dagoeneko Bizentziak Gipuzkoa Fundazioa, eta uste genuen bere funtziotako bat hori izan bartzela. Luego, la función fundamental que dimos en aquella anterior etapa en la Diputación fue precisamente la vocación, la obsesión personal que tengo yo de estructurar el sector de las biociencias en el territorio de Gipuzkoa. Un sector que tiene muchísimo potencial, pero que todavía tiene que dar mucho de sí. Y esa es principalmente pues, el objetivo y el quehacer de la Fundación. Tuvimos una interrupción de una legislatura y hemos vuelto al ataque todavía con más brío, se suele decir, ¿no? Tengo que decir, además, que esta fortaleza, este fortalecimiento del sector coincide con la definición de una estrategia industrial, tanto en el país, en la comunidad autónoma, como en el territorio de Gipuzkoa. Respondemos a una estrategia industrial de especialización inteligente. Desde el Gobierno vasco se establecen tres ámbitos de especialización. Uno sería el de la fabricación avanzada, el segundo sería el de la energía y el tercero es el ámbito de las biociencias salud. Y precisamente esta estrategia que impulsamos mediante la Fundación incide en el tercer ámbito de especialización del conjunto del país. Y consideramos que en Gipuzkoa se tiene que producir una apuesta en ese ámbito. Luego, evidentemente, este instrumento coincide y viene a ser parte de esa estrategia de especialización inteligente, una estrategia industrial, de desarrollo industrial en el territorio, sobre todo mirando al futuro. No podemos olvidar tampoco que la Fundación obedece a dos necesidades, dos ópticas. La primera, evidentemente, es mejorar la atención de las personas. Yo creo que, evidentemente, la jornada de hoy, la temática elegida, la lucha contra el cáncer, incide precisamente en esa cuestión. Pero, junto con ello, y sin olvidarnos de que es una de las prioridades más importantes como país y como territorio, está también el impulso de un sector económico. Y la estrategia tiene que tener esas dos patas. Y, evidentemente, desde la perspectiva de la Fundación, incidiremos en esas dos patas. Pensamos que es un sector de enorme futuro. De hecho, en 2015... Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad, realizó un informe sobre el sector de las biociencias en el territorio de Gipuzkoa. Eta han esaten zituen kontuak, deskriptiboak, xumeak, nik oso datu gutxi emango ditut, baina esaten zuten garai hartan, 37 enpresa zeudela biozientzien arloan Gipuzkoan, gehienak txikiak, eta gehienak hemen Miramon inguruan. Erdia baino gehiago, hemen. Eta gero nukleo txiki bat ere bazegoen, 11 edo Arrasate inguruan, baina nik uste dut hemen inguru honetan zeudela gehienak. Eta subsektoren ikuspegitik osasunaren arloan 46%, 21% zerbitzuetan eta 7% agroalimentazio eta bioindustrietan. Beraz, esaten zuten azan, oso sektore incipienta azala, ez? Beti gora zetorrena, indarrean zetorrena, baina horren indargunen nagusia zan zeuden almenak zientifiko-teknologikoak gure lurraldean. Azkeneko urtetan, 15 urtetan, inbertsio handi bat eginez lortu direnak. Beraz, oportunidade hor zegoen, neurri handi batean, gero baita ere, lehenago aipatzen duen, osasun sistema badaukagu baita ere indartsua gure lurraldean, eta hemen bertan. Eta ikusten zen baita ere, pixkanaka hasi zirela bioenpresa batzuk, txikiak, baina ongi enfokatuak, berriro diote orkestaren analisi horretan, eta lurraldeak berak ematen zion indargunea baita ere, dauzkagulako manufaktura arloan, eta baita ere, manufaktura prezisiokoan enpresa importantea gure lurraldean, ongi ezarriak, eta horrek ematen diola izugarrizko posibilidadea bat ipat medical device-en kontu horretan ez, o espezializazio horretan ez. Beraz, indargunea hor dago. ¿Qué es lo que hacemos desde la Fundación? Comenzamos a dar soporte económico a diferentes proyectos empresariales. Hasta ahora,
Llevamos ya concedidos 1,5 millones de ayudas o de aportaciones a partes iguales, la Fundación Kutxa y la propia Diputación, 750.000 euros cada uno en 2 años, si no me equivoco. Y pretendemos continuar con esa visión de apoyo a proyectos empresariales. Hoy en día ya contamos con 4 empresas que han recibido esta aportación: Patria Europe, Deneb, Innopric y Keymatrix. Y continuaremos, como decía, con esa línea de apoyo a las empresas del territorio. Nola nahi ere, nik ez nuke bukatu nahi aipatu gabe lehenago esan dut estrategia badaukagula eskuartean. Estrategia horrek beste hanka badauka, eta hanka horrik da erreferentziazko zentru batean. Gu nahi dugu jarri martxan Pasaian erreferentziazko zentru bat, osasunaren inguruan da zartzaroaren inguruan, eta ja proiektua oso aurreratu daukagu eta aurkeztuko dugu urrengo egunetan, laster aurkeztuko dugu. Proiektu horrekin nahi duguna da berriro ere osasunaren batipat adineko pertsonak eta desgaitasun fisikoa daukaten pertsonentzako aurreratua izango den zentru bat. Bai arretarako eta baita ere berrikuntzarako eta enpresa berriak sortzeko. Beraz, referentziazko zentru bat martxan jartzeko daukagu eta lehenago nion bezala Biozientzia Gipuzkoa fundazioarekin batera dagoeneko estrategiaren oinarri diferenteak martxan jartzen ari gira. Esa sería la vocación que tenemos, que sea una estrategia con diferentes instrumentos y además una estrategia que nos sirva, e instrumentos que nos sirvan, para que todos los agentes del sector de las biociencias en el territorio cooperemos, vayamos de la mano con proyectos concretos. Ese sería el enfoque que queremos darle. Y yo tengo la percepción de que en este momento la fotografía es de un sector incipiente en el que la creación de empresas ya de cierto nervio y dimensión es el reto fundamental. Estoy convencido de que dentro de 10, 20 años vamos a tener un sector muy potente en el territorio en el ámbito de las biociencias. Y porque estamos convencidos de ello, establecemos este instrumento de colaboración, de cooperación con la Fundación Kutxa y con el resto del territorio. Eskerrik asko. Mi esker, lehenengo eta behin mi esker ona gonbidatzeagatik, benetan oso interesgarria da gure ikuspegitik, ikerkuntzatik, hemen bultzatzen den ekitaldia, aktibitatea eta lerro estrategikoa. Voy a centrarme hoy en cuando estaba hablando con Ander acerca de cómo podíamos enfocar esta visión desde el título hasta el contenido. Me pareció interesante no solo dar una visión de qué es el cáncer o qué son los cánceres, que creo que es algo que nos abre mucho más a la realidad de la enfermedad, y cómo y cuándo podemos curarlo. Para saber cómo y cuándo necesitamos saber en qué situación estamos en la investigación, cuáles son los pilares y luego qué es en realidad esta enfermedad. Entonces voy a intentar dar una imagen de unas pequeñas pinceladas de todos estos aspectos. Sí. Vamos a ver si esto... Ahí va. Entonces, los cánceres es el primer punto crítico. Ya no hablamos, hablamos de una enfermedad que se diferencia de muchas otras porque la estamos simplificando desde el momento que la mencionamos. Hablamos del cáncer como una única enfermedad que intuitivamente se debería curar con un único tratamiento. Y aquí nos encontramos con la primera frustración que a los investigadores, a los médicos, a los pacientes y a toda la sociedad nos ha frustrado durante años. Y es por qué no tenemos una cura contra el cáncer. Como veremos, y quiero lanzar un mensaje positivo, desde la investigación a la clínica y el desarrollo tecnológico lo que ha permitido es que empecemos a curar cánceres, no el cáncer como una enfermedad, sino diferentes cánceres, y pensamos que esto es un compendio de unas 200 enfermedades diferentes. Y para saber cómo y cuándo podemos curar el cáncer, es importante que planteemos realmente cuáles son los ingredientes que necesitamos para curar esta enfermedad. Y quiero incidir un poco sobre estos puntos. A ver. Una de las cosas que yo he aprendido en mi formación, después de ver el trabajo de equipos multidisciplinares investigando en torno al cáncer, es que para curar hay que innovar, y es algo que hoy mismo estáis haciendo énfasis aquí. Hay que innovar tecnológicamente, hay que innovar a partir de la creación de un sector biotecnológico, de un sector industrial y también de un sector clínico abierto a incorporar los nuevos avances. Y para innovar hay que investigar, y esto
estos pilares se tienen que mantener en equilibrio. Si no, los desequilibrios hacen que este avance sea mucho más lento. Describo tres pilares de una estrategia de país en investigación, porque creo que para hablar de curar el cáncer o los cánceres tenemos que hablar de cómo hacemos esto. Si lo queremos hacer desde aquí, si lo queremos hacer desde Euskadi o si Euskadi quiere contribuir, tenemos que pensar qué nos hace falta. Y, a ver, el primero, el conocimiento, lo he puesto como primer pilar, aunque el conocimiento no únicamente viene de la investigación básica, aunque es la asociación más natural que se hace. El conocimiento viene de la pregunta, viene de la observación que hace un clínico, de la pregunta que hace un científico en el laboratorio o de la herramienta que se desarrolla en un sector biotecnológico, pero tiene que ir íntimamente asociado. Esto va un poquito lento. Sí, no sé si es la... Ahí. Tiene que ir asociado a traslación. Traslación en el sentido de trasladar el conocimiento. Y aquí muchas veces caemos en la segunda incorrección, que es que la traslación del conocimiento es un efecto unidireccional, que va de un lado a otro, y es otro factor que creo que tenemos que aclarar. Y por último está la innovación, y creo que esta direccionalidad es muy importante. Cuando hablamos de innovación, el cómo planteemos un estado de innovación, una actividad de innovación o una estrategia de innovación, depende de cómo tengamos estos pilares bien asentados en el entorno donde esa innovación se va a generar. Esta direccionalidad es muy importante. En el conocimiento ha habido un cambio profundo en cómo se desarrolla la investigación en oncología hoy en día. Y el cambio principal viene en que en los últimos 30 o 40 años hemos llevado a cabo un desarrollo tecnológico que nos ha permitido mirar a la enfermedad con una profundidad a la que nunca habíamos llegado. Ya no miramos una o dos moléculas, no miramos uno o dos marcadores, una o dos características del cáncer, las miramos todas a la vez. Miramos miles de características porque la tecnología nos lo permite. Ahora mismo tenemos 33 diferentes tipos de tumores secuenciados, de los que sabemos toda su secuencia, en pacientes individuales. Tenemos alrededor de 11.000 pacientes de los que tenemos toda la información molecular de la enfermedad que padecen. Y estos no son todos, pero estos ya nos dan una imagen de qué está pasando en la enfermedad. Y sobre todo, y muy importante, esta información está accesible. Ya no tenemos que volver a generarla. Entonces tenemos el conocimiento, se ha basado históricamente en una línea continua en la que el descubrimiento de una persona da lugar al descubrimiento de la siguiente. Ahora mismo, toda esta información que tenéis aquí, en lo que se conoce en parte como el Big Data, supone que haya información disponible de la que los investigadores que la han generado solo han mirado una ínfima parte. El resto está abierto a las hipótesis que nosotros planteemos. Y esto ha cambiado la manera en la que hacemos investigación. A ver. El futuro es cómo explotemos estos recursos. Si realmente podemos acompañar nuestro desarrollo de conocimiento con la explotación de recursos que están disponibles y con la explotación de las nuevas tecnologías que nos permiten ver mucho más en profundidad. Y os voy a poner unos ejemplos de cómo aplica esto hoy en día al cáncer y cómo ha cambiado la manera en la que detectamos y tratamos el cáncer. Bueno, con respecto a la traslación, lo que os decía, hay una visión, hay una idea de que la investigación fundamental desarrolla un conocimiento que traslada a la investigación clínica si todo acompaña. Esto ya genera una necesidad de tener un puente. Desde la investigación básica podemos proporcionar datos, evidencias experimentales que apuntan a la relevancia de un tratamiento, de un sistema de diagnóstico o de la clasificación de los cánceres, pero esto tiene que llegar a la clínica. Si nosotros lo generamos, lo divulgamos a través de la literatura científica, que es lo que hacemos, lo dejamos abierto a quien sea que lo quiera recoger, dependemos un poco del azar y del interés y de las líneas que predominen para que alguien lo recoja y lo aplique. Sin embargo, si trabajamos en el futuro, y esto es algo al hilo de lo que se hablaba aquí anteriormente, si trabajamos en un modo, si la diapositiva y la tecnología lo permite... Sí.
Bueno, si la traslación la planteamos desde un punto en el que realmente la investigación básica, la investigación clínica están íntimamente asociadas, tienen una conversación fluida, si los clínicos están en contacto con los investigadores y los investigadores con los clínicos y la tecnología acompaña, si la formación y la creación de empresas en biotecnología responden a la investigación que se hace a modo local y no solo a los intereses nacionales o internacionales, quizá podemos incluso generar una masa crítica con mucha más potencia. Y esto es algo que para mí fue patente cuando me formé en Estados Unidos y que hemos tratado de imitar mediante diferentes tipos de fórmulas en el País Vasco. ¿Cómo lo hemos hecho? La investigación básica y la investigación clínica, si está separada en los diferentes sectores que digamos enfatizan estos aspectos, como podría ser el área de salud, el área de educación o incluso el área de industria, necesitamos tender puentes. Nosotros lo hemos hecho a través de formar equipos multidisciplinares, de tener en medio al Biobanco Vasco de Investigación, que es un pilar fundamental para que la investigación clínica tenga un impacto en la generación de material y de información proveniente de pacientes, que a los pacientes se les ofrezca participar en la investigación, de modo que las preguntas que nosotros hacemos pueden ser respondidas más rápidamente. Esta estrategia cambia la manera y la velocidad en la que hacemos investigación. Creo que ha sido una de las razones por la que en nuestro laboratorio hemos conseguido llegar a responder preguntas que creo que lo hemos podido hacer en un modo comparable a si hubiéramos estado en Estados Unidos, en un sitio que ya tiene la infraestructura para hacer todo esto, imitando algunos de los modelos que tienen esta potencia y que creo que cada vez más se están dando en Euskadi. Y en cuanto a innovación, sí me gustaría enfatizar que ahí hay dos maneras de hacer innovación, nos la podemos plantear, nosotros nos la planteamos todos los días. Una es la que establece que el fin primero de la investigación es innovar. Y esto tiene como resultado todas las aplicaciones que ya conocemos, generación de empresas, etc. Es un modelo que al tenerlo como finalidad muchas veces va a requerir comprar el conocimiento, porque no estamos invirtiendo en generarlo, sino en utilizarlo para innovar. Y no aprovecha todos los recursos que tenemos a nivel local. Y otro es en el que la innovación es el resultado de la investigación. Y estos modelos se entienden de una manera muy sencilla si pensamos en agricultura y pensamos que podemos tener una huerta productiva durante 2 años y sacarle el máximo partido y, digamos, agotar la tierra que cultivamos, o podemos pensar en tener un cultivo sostenible, rico y que con un sistema de cultivo pensado y estructurado nos permita tener una producción a largo plazo. De los dos modos vamos a tener un producto, pero el producto va a tener un impacto diferente en el resto del tejido. Y esto es importante porque si queremos curar el cáncer, necesitamos estrategia en cada uno de estos puntos, necesitamos integrarlo. Y ahora sí me gustaría entrar en, si tenemos estas piezas, y creo que en los últimos años ha sido uno de los cambios fundamentales en Euskadi, que hemos empezado a tener esas piezas, ¿cómo las aplicamos al tratamiento del cáncer o los cánceres? Y para esto, y esto es una línea de divulgación que utilizamos en un grupo de divulgación que formamos pacientes, oncólogos, psicólogos e investigadores, intentamos reflejar el cáncer desde el fundamento de donde surge. Y si pensamos en los organismos unicelulares, en las bacterias, en todo lo que sabemos que está a nuestro alrededor y pensamos cuál es su finalidad, estas células pueden tener como finalidad reproducirse, sobrevivir y transmitir su material genético. Sin embargo, las células de nuestro cuerpo han cambiado su propósito, se han especializado y su propósito es trabajar para el bien de todo el organismo. Esto implica que estas células ya no tienen como finalidad reproducirse, sobrevivir y competir con el entorno. Pero esto no es siempre así. Todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo material genético que viene de nuestro padre y de nuestra madre. Tenemos 2 capítulos por cada libro de interés y todo esto forma una enciclopedia. Las células de nuestro cuerpo son todas diferentes porque leen diferentes capítulos de estos libros. Aunque tengan todo el material exactamente igual, leen diferentes capítulos. Y puede pasar
que en la copia de cada uno de estos capítulos a lo largo de la división de estas células, según el organismo crece y se renueva, se introduzcan errores. Y nuestras células son tremendamente eficaces en reparar estos errores. Pero algunos de ellos perduran y se transmiten a las siguientes generaciones. Aunque podríamos pensar que esto es un efecto negativo, esto es lo que se denomina mutaciones, aunque podríamos pensar que las mutaciones son negativas porque sabemos que es lo que está en el origen del cáncer, las mutaciones son lo que nos hace diferentes a todos nosotros y lo que ha sustentado la evolución a lo largo del tiempo. El problema es que cuando surge en células de nuestro organismo y altera su programa y su comportamiento, entonces surgen enfermedades como la que estamos tratando en esta ponencia. Y me gusta utilizar esto porque el genoma es esa enciclopedia de cocina que podemos tener en casa, que tiene que dar lugar a una receta correcta. Si tenemos errores en esa enciclopedia, podemos tener una proteína mutada. Una proteína mutada, una proteína que no funciona en la célula, normalmente da lugar a que esa célula se elimine. Pero puede ser que el que esta proteína mute dé una ventaja selectiva a estas células, cambie el programa de comportamiento de estas células. Y curiosamente existen otro tipo de mutaciones que son las que hacen que una proteína normal sea superactiva. Y esto es interesante porque esto es algo que utilizamos, la necesidad de comunicar las bases del cáncer es tan profunda que utilizamos estas diapositivas desde chavales de 10 años hasta gente de 80, porque la necesidad de transmitir el mismo mensaje, que es de dónde viene el cáncer, y acabar con mitos como el cáncer viene por lo que he comido, o viene porque me lo han transmitido, o viene por otros mitos que existen, lo intentamos aplacar con un poco de información que sea además un poco sugerente. Y esto tiene una consecuencia muy específica. Si las células acumulan estas mutaciones, acumulan estos errores, pasan de estar en un programa de obediencia, de control, en el que trabajan para todo el organismo, a desobedecer, a intentar sobrevivir y reproducirse. Y en ese momento empieza una batalla contra el resto del organismo. Y seguro que habéis oído hablar de la inmunoterapia y de los beneficios que puede tener en el cáncer, y esto viene porque se establece una batalla entre la célula del cáncer por ocultarse del sistema inmune y el sistema inmune por detectar mejor a la célula del cáncer. Y esto es algo que dicta si ese cáncer o esas células tumorales que en un momento se originan realmente llegan a ser un problema de salud. Y esto es algo que todavía tenemos que intentar entender. ¿Qué problemas encontramos? Si ahora os profundizamos un poco más en lo que es el cáncer, nosotros para hablar sobre el cáncer hicimos una actividad en 2015 con gente de salud, de educación, de industria, de comunicación, para saber cuáles eran las preocupaciones en torno al cáncer. Y las conclusiones, primero, y una de las cosas que más nos sorprendió, es que lo primero que tenemos que hacer en la investigación en cáncer y en el contexto del tratamiento del cáncer en salud es combatir el estigma social de la enfermedad. Y que en 2015 estuviéramos hablando de una enfermedad como el cáncer, que nos va a tocar, yo diría, por lo menos un tercio de los que estamos aquí, que esta enfermedad todavía signifique o implique un estigma social, es algo que realmente supone que la manera en la que estamos hablando del cáncer tiene que cambiar. Tiene que cambiar el mensaje y tiene que cambiar el contenido. Y luego tenemos que concienciar mejor, si somos capaces de sobrepasar o de vencer este estigma social, tenemos que clarificar estos mitos y realidades. Y esto lo vemos todos los días en las noticias, hablamos de cáncer como si fuera algo que no se puede mencionar, y esto es algo que al paciente con cáncer, cuando tenemos que explicar lo que es la enfermedad y las altas posibilidades que tiene de curarse hoy en día, no cala, porque tenemos barreras intrínsecas, y además porque establecemos vencedores y vencidos en esta enfermedad. Y este es otro aspecto que nosotros, aunque estamos dentro de la parte de investigación, cuando la comunicamos y la tenemos que comunicar más, tenemos que tener en cuenta. Entonces, con todo esto, y aunque parezca que me estoy desviando del tema, para explicaros lo que es el cáncer es mejor que explicaros cómo funciona la naturaleza. Y el cáncer funciona exactamente igual. Y las dificultades para detectarlo y tratarlo se basan en las normas de la naturaleza. Esta es una imagen de Darwin, porque las células del cáncer, y uno de los retos de lo que hemos aprendido en los últimos 10 años, es que el cáncer evoluciona.
y evoluciona según las normas darwinianas. Y esto hace que el tratamiento que damos hoy a un paciente con cáncer, ese paciente, si sufre una recidiva, puede que el cáncer que tenga no se parezca nada al anterior. Puede que cuando hablamos de cáncer de mama, el tratamiento que se le da a un paciente con cáncer de mama no tenga nada que ver con el que se le da a otro, porque esos cánceres son totalmente diferentes en el modo en el que surgen. La selección natural y la evolución hace que los organismos mejor adaptados puedan reproducirse y sigan teniendo descendencia y transmitan sus genes. Las mutaciones hacen que una jirafa pueda tener las patas un poco más largas, o puede tener el cuello más largo, y esto le da una ventaja selectiva para alcanzar otro nivel de alimentación. Esto mismo, esta selección natural, pasa en el cáncer. Pasa en la naturaleza, aunque no lo veis aquí, en la revolución industrial en Francia, cuando los troncos eran claros, estas polillas que veis aquí eran las que sobrevivían, las que eran predominantes en la naturaleza, porque los pájaros mataban a estas oscuras que no veis aquí. Con la revolución industrial y el cambio del color de los troncos, estas polillas oscuras se hicieron más predominantes porque estaban mejor seleccionadas, mejor adaptadas al entorno. El cáncer es una enfermedad que se adapta al entorno y por ello la obesidad, la nutrición, los factores ambientales van a cambiar el entorno en el que vive la enfermedad. Esto es un tumor, una ilustración de un tumor, y lo que veis aquí con diferentes colores son diferentes clones tumorales. Esto quiere decir que desde que un cáncer emerge con un catálogo de mutaciones, con un catálogo de errores, y según el tumor va creciendo, las mutaciones se van acumulando y se van formando pequeñas especies dentro de ese cáncer, un ecosistema que es diverso. Aquí, si ahora hablásemos de tratar el cáncer o los cánceres, veríais la primera dificultad, y es que el cáncer dentro de un paciente es heterogéneo y entre pacientes es heterogéneo y es diferente también. Entonces, esto es lo que ha empujado la necesidad de que cataloguemos el cáncer y cataloguemos las mutaciones, este catálogo de mutaciones que tienen, y cuáles de esas mutaciones vienen del clon ancestral, cuáles son aquellas que subyacen a toda la población, para poder establecer qué tratamientos son los que van a poder acabar con toda la enfermedad y no solo con uno de los clones. La diversidad existe igual que en la naturaleza, y de nuevo, si volvemos a ponerlo en este contexto en el que una célula normal va adquiriendo mutaciones, estos errores en su enciclopedia que hacen que cambie su comportamiento, esta serie de mutaciones se considera que una célula normal, para que se haga tumoral, necesita al menos 4 mutaciones clave. 4 mutaciones clave quiere decir específicas en diferentes programas. La combinación de estas mutaciones en cada cáncer y en cada paciente van a ser diferentes. Y de aquí nace uno de los aspectos que están cubiertos en esta estrategia de especialización inteligente, que es la medicina personalizada de precisión. Quiere decir que el cáncer hay que tratarlo individualmente, o por lo menos por grupos, entendiendo cuáles son las características moleculares de cada paciente. Y aquí tenemos todos los niveles de complejidad que tienen que estar implicados en la investigación en cáncer. Tenemos el conocimiento, desde la investigación básica, de cuáles son las mutaciones que se pueden emplear para un tratamiento. Tenemos la tecnología para poder realmente caracterizar molecularmente estos tumores. Y tenemos la investigación clínica, que es la que tiene al final que establecer estos criterios de estratificación y de tratamiento personalizado. La medicina de precisión se basa en estos dos pilares, la estratificación y el diseño racional de terapias, es decir, tenemos que entender para un tumor con un catálogo de mutaciones cuál es el tratamiento más eficaz y después cómo identificamos cuáles son esos tumores en una población de pacientes. Necesitamos un marcador, un biomarcador, y necesitamos un tratamiento. Y esto es lo que veis aquí. Pacientes con diferentes tipos de cáncer, aquí puede, en este grupo, con este catálogo de mutaciones concreto, puede haber pacientes con cáncer de mama, de colon, de pulmón. Los tejidos y la diferencia entre tejidos ha pasado a la historia. Aunque nos ayuda hasta cierto punto a catalogar los tipos de tratamiento, en algunos casos tenemos que ir más allá.
Según el tipo de mutaciones, administramos un tipo de tratamiento. Si tenemos un buen biomarcador, podemos establecer qué grupo de pacientes es el que se va a beneficiar de un tratamiento. Y la realidad es que el cruce entre estos tratamientos, el aplicar un tratamiento que beneficia a un grupo de pacientes y aplicárselo a otro, puede dar lugar a que no haya ningún efecto terapéutico. Es un cambio de blanco a negro. El segundo punto crítico y lo que la tecnología nos ha permitido abarcar hoy en día es la biopsia líquida. Es el poder identificar trazas del cáncer en biofluidos, sea sangre, sea orina, incluso podemos ampliarlo más con un ejemplo que os voy a poner. ¿Por qué es esto importante? Porque antes no teníamos la resolución a nivel molecular para poder aislar, por ejemplo, células del cáncer en la sangre o DNA libre del cáncer en la sangre, trazas que dejan estas células en la sangre, y para poder catalogarlas. Primero, para saber si hay o no cáncer, y segundo, qué tipo de cáncer, y a poder ser con qué vulnerabilidad terapéutica, con qué lo tratamos. Esto es algo que hoy en día la tecnología ha permitido y que seguramente veremos en muy pocos años implementado en la rutina clínica. Los retos son que el desarrollo tecnológico nos permita llegar ahí y que luego la miniaturización y el abaratamiento del coste de estas tecnologías nos permita emplearlo en toda la población y tener un beneficio claro en detección temprana. Y os voy a poner un ejemplo, porque aunque no es un ejemplo de cómo el cáncer lo podemos detectar específicamente, es quizá un ejemplo de cómo se pueden establecer biomarcadores no invasivos que den una tremenda ganancia a la calidad del paciente y a su tratamiento eficaz. Hace unos años, y Euskadi fue la primera comunidad autónoma que lo implementó de una manera estructurada, se puso en marcha el análisis de sangre oculta en heces. La sangre oculta en heces se basa en un principio muy sencillo, y es que desde la investigación se vio que cuando las pequeñas lesiones, las células que empiezan a crecer en el colon, en la zona intestinal, cuando estas células empiezan a crecer, una de las cosas que hacen es llamar a los vasos sanguíneos, y los vasos se rompen y se liberan pequeñas trazas de sangre. La detección de sangre oculta en heces no es algo que nos informe sobre el hecho de que hay cáncer, pero es muy sugerente de que esto es así. Y lo que hace es separarnos un grupo de pacientes sobre los que un análisis como la colonoscopia estaría muy indicado. ¿Qué otro beneficio tiene? Es tremendamente barato. Y se basa en algo que se puede hacer en casa, que se puede enviar, tiene todos los componentes de un gran producto para ayudar en la detección del cáncer. Y quiero acabar con un ejemplo de cómo la investigación y el conocimiento han dado lugar a grandes éxitos en el tratamiento de los cánceres. Pierpaolo Pandolfi es un investigador prominente en cáncer, está ahora mismo en Boston, estuvo en Nueva York, fue mi mentor cuando estuve en Estados Unidos, y le pedí poder presentar algunos de sus resultados porque me parece que describen muy claramente cómo la investigación, la tecnología y la clínica tienen que estar juntos a una para hacer grandes cambios en el tratamiento del cáncer. Y todo viene de un tipo de, esta es una diapositiva suya, todo viene de un tipo de leucemia, un cáncer de la sangre muy específico que tenía una mortalidad muy alta en los años 70. No se sabía por qué surgía este tipo de leucemia específicamente y, por supuesto, no se sabía cómo tratarlo. A través de la investigación clínica, junto con la investigación básica, se aislaron células enfermas de pacientes y se pudo identificar la mutación. Y aquí tenemos el primer resultado del avance tecnológico, el poder llegar a caracterizar mutaciones dentro de células, a poder ver cuáles de estos capítulos de enciclopedias están alterados. Y con la mutación, entonces la investigación básica dijo, bueno, ¿cómo podemos entender mejor la enfermedad? Para entenderla mejor, tenemos que verla desde que surge hasta el final de la enfermedad. Y para esto, los pacientes no sirven, porque los pacientes son el punto final de la enfermedad cuando ya ha emergido. Pero los modelos experimentales son muy útiles. Entonces, modelaron la enfermedad, hicieron que una cepa de ratones tuviese la misma mutación, el mismo error que tienen estos pacientes. Y estos ratones desarrollaron el mismo tipo de enfermedad.
para que tengáis en cuenta también la asociación tan estrecha que hay entre el tipo de error y muchas veces el tipo de enfermedad que surge. El mismo tipo de leucemia fue la que desarrollaron los ratones. Y ahora la pregunta fue, ¿qué hacemos con esto? Pues bien, con esto, primero, se pueden establecer biomarcadores, se puede potenciar, junto con el aislamiento de células de enfermos, biomarcadores, para que estos pacientes se puedan clasificar desde el momento que llegan a la clínica. Se pueda saber que estos pacientes son de leucemia promielocítica aguda, que es este tipo de leucemia que os menciono. El 99% de los casos de estos pacientes tienen la misma mutación. Y lo que consiguieron hacer es, si no podemos tratar con una batería de fármacos los pacientes, esto es algo que la investigación básica sí que puede proporcionar. Podemos hacer diseño racional de fármacos, entender el mecanismo de acción y curar a los ratones. Y una vez curados los ratones, con la combinación de biomarcadores y la traducción de estos tratamientos, curar la enfermedad. Y quiero cerrar con esta diapositiva que muestra, esto es una curva de supervivencia de pacientes en remisión. Cada peldaño que cae esta curva es un paciente que no ha vencido la enfermedad. Y lo que veis aquí, esta es la situación en la que el 70% de los pacientes no superaban la enfermedad allí por los años 75 a 90, y cómo la implementación de esta investigación hizo que hoy en día esta enfermedad sea prácticamente curable. El 99% de los pacientes se diagnostican, se tratan y se curan con un tratamiento que curó primero a los ratones en el laboratorio. Y con esto me gustaría acabar. Muchas gracias por la oportunidad.